Hola estudiantes. Um, today I will be reading the book "Come Over to My House" by Dr. Seuss. Ven a mi casa. Y este libro es escrito por Dr. Seuss y es ilustrado por Kathy Cat. Estudiantes, as you already know, we're learning about casas, so I thought this was the perfect book for us to read. I will be reading this book completely in Spanish. But I will also give you the link if you want to hear it in English as well. So let's get ready. Ven a mi casa. Ven a mi casa por Doctor Zeus. Ven a mi casa. Algunas casas son hechas de ladrillos y algunas casas son de palos. Algunas casas son cuadradas y otras son redondas. Hay todo tipo de casas que podemos encontrar. Algunas están en zancos encima de la superficie. Algunas casas son anchas, otras son estrechas y algunas son estrechas que es muy difícil entrar. Pero donde sea que vayas vas a escuchar a alguien decir, ven a mi casa, vamos a jugar. Ven a mi casa. Pescar es divertido. Los peces muerden todo el tiempo y no tienes que esperar. Ven algún día y trae suficiente canada. Mi casa tiene una cometa que puede hacer ruido y cantar. Mi casa tiene muchos árboles de pino muy grandes afuera. Podemos deslizarnos en mi maravilloso tobogán. Hay una cigüeña en el techo que está en su nido. La terraza de mi casa es un buen lugar para descansar. Puedes jugar en mi terraza, pero mi casa es muy alta. Mi casa es rosa brillante y luce muy alegre. Nuestras calles son de agua. A nosotros nos gusta así. Ven a mi porche y te daré algo de comer. Espagueti, vamos a comer. Comeremos veinte millas de espagueti. Comeremos muchísimo. Ven a mi casa y siéntate cerca de la chimenea. Haremos la chimenea y juntos haremos malvaviscos. Nuestro fuego está en la estufa, calienta muy bien. Ven, ven, ven a mi casa. Yo vivo en un bote, yo vivo en la ciudad, donde hay casas flotantes. Ven a mi casa flotante y cena conmigo. Te daré arroz frío y una taza de té caliente. Yo como con palillos, tú puedes aprender a hacerlo. Ven a mi casa y quédate esta noche. Tenemos 200 habitaciones, estaremos muy bien, pero no toques los tigres que te pueden morder. En mi casa el baño es una máquina lujosa con manijas y bloquillas y es larga y verde. Yo solamente tengo una valera, pero mantengo a sí mismo de limpio. En nuestra casa el agua caliente proviene de las rocas, sirve para bañarnos y lavar nuestras medias. Ven a mi casa, te gustará nuestro baño también especialmente si tienes que lavar tu ropa en mi casa vas a comer mucha fruta vas a subirte mi llama y tocarás mi flauta mi casa tiene libros y son muy buenos aprenderé a leer los tuyos y tú aprenderás a leer los míos en un lugar muy lejano y en un amplio terreno vacío mi casa es una carpa en el viento y la arena en mi casa te enseñaré un show maravilloso en las noches en el cielo cuando las luces iluminen en mi casa hay una avestruz súbete pero mira dónde estás montado, no lo lleves hacia adentro. Atrás de mi casa vive un canguro rojo, dos koalas y uno que otro emu. Ven a jugar, todos estamos esperando por ti. En mi casa hace frío, necesito piel para dormir. Mi casa es bien calentita, no necesito cobijas. Yo duermo en una cama con una almohada muy grande. Ven, esta noche nos divertiremos. En mi casa yo duermo con un colchón en el piso. Hay un colchón para ti también. Espero que no ronques. Ven a mi casa y vamos a ordeñar una vaca. No es difícil y es hora que aprendas a hacerlo. Puedes ordeñar cabras también en mi casa. Trae tu cubeta. Es muy fácil. En mi casa hay un reno. Ven, no seas tímido. Empieza a ordeñar. Vamos a intentarlo. Todas en las casas en el mundo tienen un techo y un piso, pero lo que más me gustan son las que tienen las puertas abiertas. Algunas casas están llenas de plata y oro y otras están vacías y viejas. Algunas casas son de mármol y otras de lata, pero todas son iguales cuando un amigo te pide llegar. Hay muchas casas que llegarás a conocer donde sea que vayas. Vas a escuchar a alguien decir, ven a mi casa. Vamos a jugar. Ven a mi casa. Boys and girls, I really hope you enjoyed this story. It's, again, it's called Ven a mi casa, and this book was written by Dr. Seuss. In this book, we can see the different houses around the world. All the houses, all the casas are very special. They have their own way that they are set up. And it was, I think it was a great idea for you to look at these pictures and listen to the story in Spanish. Your optional assignment will be to tell me what was your favorite casa of the casas presented in this story, okay, boys and girls? I can't wait to hear what was your favorite casa. Espero que hayan disfrutado la historia and I will see Everyone, next time with my next read aloud activity. Adios!